La Policía Metropolitana desmanteló una banda de apartamenteros que operaba en el suroccidente de la capital y que eran conocidos como los Cariñositos. Los detalles de esta captura los tiene Ricardo Sierra desde el Comando de la Policía. Ricardo, adelante. Claudia, buenos días para usted y para los televidentes. Se trata de una banda denominada Los Cariñositos. 5 sujetos fueron capturados que se dedicaban al hurto de residencias y también de establecimientos comerciales. 5 que ha podido comprobar la policía, como lo están viendo ustedes en las cámaras de seguridad, y quedaron registrados. Pero para hablar de estas capturas me acompaña el coronel Aurelio Ordóñez. Coronel, estas personas delinquían principalmente en la localidad de Engativá y de Suba. ¿Cómo fueron puestos al descubierto? Buenos días. Gracias a las denuncias que la comunidad nos venía entablando con respecto a estos hurtos, especialmente en Engativá y Suba, podemos focalizar nuestros servicios de policía y de policía judicial, donde se logra en flagrancia capturar a estos delincuentes. Ya teníamos la caracterización de estos delincuentes gracias a las denuncias que la comunidad había entablado. Son 5 los capturados, 2 de ellos ya tenían antecedentes penales. Coronel, ¿cómo delinquían en el taxi? ¿Usaban armas de fuego, revólveres, armas neumáticas? Utilizaban armas de fuego, armas blancas. La agresividad de estos individuos frente a los diferentes hechos era la caracterización que tenían, al igual aprovechaban pues que los establecimientos comerciales estaban de cierta forma desocupados y llegaban a este sitio en forma violenta agrediendo a las personas. Muchas gracias, Claudia. Pues fueron puestos entonces en manos de las autoridades estas 5 personas que delinquían en las localidades de Engativá y de Suba. Información que tenemos a esta hora desde el sector de Salitre, en la capital de Bogotá. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Detenciones que se hacen gracias a la colaboración de la comunidad. Y los mineros del norte del Valle y del departamento del Quindío anunciaron su intención de unirse al paro nacional que estaría convocado para el próximo lunes 23 de febrero. A esta hora, cerca de 200 mineros del Quindío y el norte del Valle protagonizan una protesta pacífica en la Plaza de Bolívar de Armenia en contra de las políticas que en materia de minería ha implementado el actual gobierno. El motivo de esta protesta es, digamos, la misma que hemos hecho y hemos venido haciendo durante lo largo y ancho de estos años, que es porque el gobierno no nos quiere legalizar. Lo único que quiere el gobierno es una persecución ante los mineros artesanales de Colombia. Ellos aseguran que desde ya prácticamente están en paro, porque la mayoría no están trabajando, pero se unirán al gran paro nacional. Lo lógico es ir a un paro, porque la única manera que lo escuchan a uno es haciendo paro, desafortunadamente. Nosotros venimos pasivamente hoy a una reunión acá en Armenia, a ver si nos ven y nos escuchan, porque nunca nos han escuchado. La difícil situación de la minería artesanal en Colombia también ha tocado a los trabajadores que en los ríos del Quindío y el norte del Valle viven de este renglón de la economía. Según los trabajadores de material del río, la crisis lleva ya cerca de 10 años y los dos últimos gobiernos solo se han preocupado por apoyar a las empresas multinacionales que vienen explotando las riquezas del país. Y en Noticias del Mundo, el líder opositor venezolano Leopoldo López se pronunció desde su centro de reclusión en Caracas para la cadena CNN. López le pidió nuevamente al presidente Nicolás Maduro que renuncie. Luego de pasar un año en prisión, por primera vez el líder opositor del gobierno de Nicolás Maduro, Leopoldo López, habló con los medios de comunicación. Concedió una entrevista telefónica a CNN, donde denunció que la juez no acepta las pruebas que su defensa ha presentado. Entonces se pregunta si la justicia es una institución independiente del régimen. Luego describió la Venezuela que está por venir. Una Venezuela en donde la voz cantante la lleven los ciudadanos, la lleve la gente, la lleve el pueblo, y la razón de ser de la democracia no sea otra que la conquista de todos los derechos para todas las personas. Leopoldo López aseguró que todo el tiempo están vigilados por medio de cámaras y micrófonos. Incluso cuando su familia lo visita, un funcionario está con él. López, en medio de la entrevista, fue abordado por la guardia, quienes luego de varios intentos terminaron arrebatándole su teléfono. De hecho, nosotros en estos momentos estamos ante una situación de más represión en las calles, y ante eso nosotros tenemos, aquí están ya dándole al teléfono, que no vale, coronel, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Que no puede quitarme la llamada. No puede quitarme la llamada. Si me quieren castigar, me castigan, pero no pueden quitarme la llamada. Aló. Por otro lado, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX, de Miami, Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Maduro pretende utilizar el chantaje y la amenaza de la expropiación a empresas extranjeras para silenciar a los medios, que intentan revelar la situación que viven miles de venezolanos: una inflación de más de 63%, inseguridad y desabastecimiento en productos de la canasta familiar.